Bueno, antes que nada agradecer a la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Facultad de Bellas Artes por darnos el espacio para los alumnos, sobre todo para lo que es la pretesis. Y bueno, agradecer acá a los compañeros por el apoyo que nos dan a nosotros para hacer música principalmente. Bueno, vamos a comenzar con una música de Mario Castelnuovo Tedesco, que es un compositor italiano, y la obra se llama Capricho Diabólico, que es del 35, de 1935. Thank you.
Muchas gracias. Vamos a seguir con la muchacha de cabellos dorados de Debussy, compositor francés, del año 1910. Originalmente esta música es para piano. Para finalizar, lo que sigue es Terruño de Quique Sinesi, que es un compositor argentino de la provincia de Buenos Aires. De esta música es compuesta en la década del 90, el 95 o el 96. Thank you.
Thank you.